Buenos días, amigos. Bienvenidos a nuestra cocina. Hoy, recetas maravillosas. ¿Qué les parece? Una ensalada de fruta. Recuerden que las frutas, comerlas siempre frescas, porque contienen muchas vitaminas y minerales, así que tenemos que incluirlas en el menú. Vamos a hacerle además un delicioso aderezo, o ¿cómo se le diría, chef, para una ensalada de frutas? ¿Aderezo también? Buenos días, ¿cómo estás tú? Sí, buenos días, Amaya. Sí, es aderezo. Es un aderezo, ¿verdad? Para las frutas, realmente, porque aliño es solo para saladas, es un aderezo. ¿Y salsa no? O una salsa también. ¿Una salsa o un aderezo? Pero ¿y tú qué nos traes? Yo que les traigo, yo les voy a hacer hoy un lomito. Vamos a hacer una carnita envuelta en costra de parmesano buenísima. ¡Oh, Dios! Con una salsa en reducción. Va a quedar muy, pero muy bien. Dos muy cosas que nos gusta mucho. La carne, el queso y la salsa. Buena combinación. Buenísimo. ¿Empezamos? ¿Empezamos? Vamos, pues. Creo que sí. Vamos a ver ingredientes rapidísimo. Va a quedar genial. Para los filetes, vamos a utilizar para filete de costra, 3 cucharadas de margarina mirasol, 1 libra de lomito de res cortada en medallones, 1 taza de vinagre balsámico, 3 cucharaditas de azúcar morena, 1 diente de ajo picado y 1 taza de queso parmesano también. 1 taza de cebolla cortada en plumas y caramelizada, pizca de sal y pimienta. Entonces primero, antes que todo, voy a comenzar con la cebolla caramelizada. Pueden utilizar morada, que es mucho que mejor, carameliza de mejor manera, o una cebollita blanca, que también está bien. Partimos la cebolla y decimos adiós. Ahí a mí no me molesta la cebolla ya. Lejos la quiere echar. Lejos de mí te quiero cebolla. Esta solo la primera capita nada más. Todos viendo a ver si chef. Si llora o no llora. ¿Será que va a llorar? Va a llorar. Quiere llorar. Quiere llorar. No, pero ya van varios programas que ya no lloró, chef. Sí, ya casi ya no. Siempre a veces me acuerdo de alguna novela por ahí que he visto y yo. ¿O por acá? Sin aceite, sin grasa y sin nada. No le pones azúcar tampoco. Sí, le voy a poner un poquito de azúcar, pero ya no va a ser caramelizada, porque va a ser cebolla confitada. Azúcar, ¿ok? Y para que el zumo no me moleste, vuelta a la tabla. Y listo. Ahí estás. Ya, bien. Ya. Prueba superada. Prueba superada. Voy muy buscándole bien, poco a poco la solución a esto. Ok, vamos ahora entonces. Queso, dejarlo primero un poquito más de fuego bajo, calor bajo, ¿ok? Hay que vaya la cebolla en su... Se vaya haciendo poquito a poquito. Miren, tengo un lindo lomo de res. ¿Qué voy a hacer? Le voy a ir sacando unos medallones bonitos. Botando por acá. ¿Ese es lomito, chef, o lomo? Este es lomito. Lomito. ¿Sí? El lomito, así el lomo es, okay. El lomo es más, mucho más grueso, ¿va? Es un simple, ¿cómo es eso de las partes del lomito? Yo me acuerdo de eso en alguna clase, lo recibí. ¿En una clase? ¿Lo recibiste? Sí. Entonces, miren, voy a sacar solo dos medallones. Ese es lo más tierno, ¿no? Lo del centro. Ese es lo más tierno, el centro del lomo. Uh-huh. Voy a usar este y voy a usar este. Ay, me encanta. Se me hace agua la boca de verlo así, incluso sí, así, es imagínate. Delicioso. Es muy rico. Pueden usar todo, que no hay problema. Yo solo voy a usar esas dos para demostrarles cómo es esta recetita. Voy a poner un poco de sal y pimienta. No. ¿Alguna vez pensaste en ser vegetariano? ¿Qué es eso? Sí. Yo alguna vez digo, ay, sería bueno, pero luego digo, yo no puedo. Sí, yo por cuestiones de salud dijera, parece bueno, o sea, sí, es bueno. Sí, tienen razón, los vegetarianos tienen razón. Sí, te pones bien, no tienes grasa en el cuerpo, te pones muy bien, pero la carne es importante. Las proteínas, sobre todo para los niños. ¿Para los niños? O si van a quitarle la carne en una dieta para niños, tienen que sustituir de forma muy cuidadosa las proteínas. Yo se había pedido lobos, no puedo. Sí, ¿verdad? Como carne. Lo lleva en la sangre, sí, en el apellido. Sí, en el apellido. Sí, yo creo que Amaya ni yo podemos ser vegetarianos o veganos. Bueno, tal vez yo sí porque comería pescado o así, pero la carne es la carne. Podríamos intentar unos el 5 cerdo, días no podría comer a la cerdo, semana. ¿No? No. Aquí, ay, no, olvídelo. Al pensamiento. Ya, me quitaron el cerdo y renuncio al pensamiento. Sí, ¿verdad? Bueno, miren, vamos por acá por esto. Vamos acá con esto. Que agarre buena temperatura.
¿Y qué sartén estás usando? Cuéntanos. Estamos usando nuestras nuevas sartenes que nos dejó por acá Alsasa. Están buenísimas, me gusta bastante la sartén. Sartenes y las ollas. Ojo, las ollas también están bonitas. Todo es de Alsasa, mire. Qué bonitas, qué elegantes. Y se las pueden ganar también para el Día de la Madre. Va a haber promoción. Ya vamos a hacer la promoción. Pero muy pronto les vamos a decir cómo pueden participar. Por el momento, pendientes de la página de Facebook de Alsasa de Guatemala y de Secretos de Cocina. Sí, solo busquen Alsasa Guatemala, le dan like a la página y ahí también van a estar. Van a estar con el celular viendo la página de Facebook y con la tele viendo Secretos de Cocina, celular y tele para ganarse sus ollitas o sus sartenes de Alsasa de Guatemala. Miren, vamos a la pausa, chef. Agrego ajo aquí rapidito. Agrega el ajo, muy bien. Pongo mis dos medallones. Perfección. Y vamos a una pausa, regresamos. Miren qué bueno, no, que no tengo nada, no porque lo tapé. Miren, ahorita aquí ya tenemos las cebollas, ya van a su punto, la carne también. Vamos a comenzar a hacer de una vez la reducción de balsámico. Vamos a poner un poquito de sal a esto nada más. Y le vamos a agregar también azúcar. Eso te ayuda al color, ¿no? También. Al color. Uh-huh. Miren, aquí en una sartencita le agrego, le vamos a agregar azúcar para que vaya haciendo un tipo de caramelo. Esta mejorcito. Aquí ya me echó el ojo, me dijo, yo me dijo el fuete con plástico. Vamos a agregar vino tinto y balsámico. Qué buena combinación. Vamos mezclando esto bien. Hablamos del vinagre balsámico en nuestro dato curioso. Claro que sí. Es un tipo de vinagre de origen italiano, Chef Mario. Fíjate, de la región de Emilia Romana, sobre todo de la ciudad de Modena. Se trata de un vinagre que se obtiene a partir de una mezcla de vinos en la que intervienen vinos tintos y también vinos blancos, los cuales han sido producidos a partir de uvas de las variedades Trebbiano, Uniblanc, Malbec o Barbera. Malbec sí lo conozco. El Malbec, yo hace poquito, ahorita que es el Malbec, Ale me invitó a un Malbec. Qué rico, ¿verdad? Qué cosa más rica. Pero un Malbec. Precisamente para un plato como este le quedaría, ¿no? Delicioso, sí, les quedaría muy bien. Fíjate que hablamos del vinagre balsámico. Dentro de las características del vinagre balsámico destaca sabor fuerte y ligeramente dulce, el color como lo estamos viendo, oscuro. En algunas versiones industriales se obtiene por maduración de periodos de 4 a 5 años. Es como un vino. Sí, sí, es un proceso. Es un vinagre de calidad, entonces. Es un proceso bastante extenso lo que tiene. Hay versiones más limitadas de vinagre balsámico donde se mencionan hasta 12 años de maduración en toneles de madera. O sea, todo un proceso. En barricas de madera, la barrica de madera le da parte de su aroma. Ha de ser caro, ¿no? Eso. Sí, hay balsámicos que yo he comprado así en porciones muy pequeñas para alguna ensalada muy especial o algo. Pues realmente son deliciosos. El aroma son muy, muy ricos. Ahora, estas salsas como la que estás haciendo, a mí me encantan. ¿Para la carne? Para la carne queda muy bien. Vamos a acabar nuestra reducción. Miren, ya tengo casi listo. El lomito solo con ajo y sal y pimienta, ¿verdad? Sí, correcto. Delicioso. ¿Y cómo tiene que quedar el punto de cocción? Eso creo que tiene mucho que ver al gusto, al gusto. ¿A ti cómo te gusta? A mí me gusta que lo partís y se le vea un poquitito de rojo en el Un poquito centro. De rojo sería tres cuartos. Está tres cuartos, medio. A mí me encanta el término azul, que sería el que está ahorita aquí se lo parto. Está muy jugoso, muy rojo. Es que el lobo. Y caliente todavía. ¿El lobo? ¿El lobo? El lobo. Bueno, ahí está. Vamos a dejarlo bien. Vamos a ver cómo van las clases. El lobo que hay en ti le gusta la carne así, pero también sí. Se puede comer tres cuartos y la que sigue se llama término medio. Término medio y bien cocido. Y bien cocido. Mira, esto para mí ya está casi listo. Miren el medallón. La idea del medallón... Qué bonita forma. Es que eso, que tenga esta forma muy bonita, miren. Porque para tu presentación se ve muy elegante. Claro, que quede gordito, así bonito. Sí. Yo voy a sacar por acá, déjenme ver este sartén voy a usar. ¿Y esto cuánto tiempo se deja reducir? Eso, porque me encanta cuando queda así la reducción. A mí me gusta. Voy a sacar este lomito, ya está. Voy a dejar acá atrás un ratito. La reducción a mí me gusta que tenga, se ponga bastante mielosa. Busco una reducción bien mielosita, bien rica. ¿En cuánto tiempo logro eso? Como en... Eso en cuestión de 10 minutos más o menos. Bueno. En lo que tú haces tu receta, eso va dando punto. Muy bien. ¿Sí? Para mientras, voy a hacer acá. Una galleta parmesano. O
Sartén caliente, ¿verdad? Sartén bien caliente. Vamos a poner aquí. Paso una galleta parmesano para poner acá. Con esta galleta vamos a envolver nuestro lomito. Okay, va a ir aquí en el centro. Vamos a envolverlo para que tenga este crocante, el queso. Eso y todos es una los sabores. Receta para una cena muy especial. ¿Podrían apuntarla? Para el Día de la Madre. Para el Día de la Madre, vayan apuntando. ¿Quién cocina el Día de la Madre? Bueno, a veces nosotros. A mamá le toca cocinar. Sí, a veces sí. La verdad, hablemos la verdad. A ver, la verdad sí, es esa. La verdad es esa. Bueno, pero si en casa la quieren sorprender con esta receta, cocinen la mamá. Vamos a ver repasando en lo que termina rapidito esto. Así vamos también con Amaya, que nos va a hacer el postre de la cena del día de hoy. Ah, que le vendría bien algo, sí, algo suavecito. Va a estar buenísimo, que es una hoy. Ensalada de frutas, macedonia de frutas. Al regresar, vamos a la pausa. Creo que sí. ¿Sí? Pausa. ¿Pausa o no pausa? Sí, pausa. Vamos a la pausa. Pasando esa maravillosa receta, ¿qué faltaría, chef? Entonces tienes la galleta de queso parmesano. Que tengo, mira, aquí está también la galleta de queso parmesano. La voy a poner un poquito más. Quiero que quede un poquito gruesecita y bonita. Ahí está ya. Cocción ahí, sin prisa. Muy vamos bien. Vamos a verla repasando. Veamos su repasando. Que sea de último. ¡Pop! Solo te voy a interrumpir un ratito. Sí, no hay para problema. Envolver y ya no estamos listos. No hay problema. Yo me lo como, no hay problema. En una sartén colocamos margarina Mirasol y ponemos a dorar los medallones de res. Sazonamos con pizca de pimienta. En una ya colocamos el vinagre balsámico, azúcar y ajo. Dejamos cocinar a fuego medio hasta que reduzca. También colocamos un poco de queso parmesano en una sartén grande. Dejamos dorar y damos vuelta. Colocamos en el centro un medallón de res. Servimos con un espejo de reducción de balsámico, un medallón de res y cebolla caramelizada por encima. Entonces tengo por acá ya todo, solo es de servir y vamos a ver entonces que es esa fruta, los colores están geniales. ¿Con qué acompañamos la carnita entonces? Una ensaladita verde me parece muy bien, que lechuga. Ay, berro. Por lo me menos. Antojó. Correcto, hacia... de berro. Berro con limón. Un tipo de lechuga así un poco más amarga, como la arúgula. Sí. Ah, también. Cosas un poco más diferentes. Berro y arúgula, ¿ya ven? Una buena idea les damos. Vamos a ver ingredientes para macedonia de fruta y yogur, una receta muy sencilla. Lo que vamos a necesitar para prepararla es lo siguiente. Macedonia de fruta y yogur. Tenemos 3 cucharadas de maicena sabor vainilla, 2 tazas de jugo de naranja. Utilizaremos además una taza de yogur blanco sin azúcar, bajo en grasa preferiblemente. Tenemos por aquí 4 hojitas de hierbabuena fresca, picada ligeramente. Ya la vamos a picar, siempre lavarla un poquito y se pica. Utilizaremos además una taza de fresas frescas, lavadas y desinfectadas, sin hojas, cortadas en rebanadas, en cubitos. Una taza de sandía cortada en cubitos, sin pepitas ni piel. Usamos además una taza de cada uno. Tenemos banano, melón, que lo tenemos, este es melón, ¿cómo me dijiste? Melón... Melón chino. Melón chino, o el melón blanco también creo que le dicen. Y tenemos también, tenemos kiwis, 2 kiwis cortados en cubitos, banano, habíamos puesto banano, el melón, el kiwi, las fresas, las sandías. Es Macedonia. Macedonia, por ahí les voy a contar un poquito, el nombre Macedonia se utiliza para las ensaladas de fruta, en algunos países... se dice Macedonia, en otros ensalada de fruta. Y generalmente trata de variedad de frutas, como las que tenemos hoy cortadas en cubos. Se le puede aderezar con azúcar, con jugo de frutas. Y es muy típica de muchos países, como nos decía chef, para un postre. Es genial. También es llamada ensalada de frutas en Uruguay y en Argentina, que es tradicional para postres estivales. Y también en México se le dice ensalada de frutas. En Chile se le dice tutti frutti, que significa todos los frutos, precisamente una palabra, bueno, en Italia no es italiana tutti frutti, pero es pseudo italiana, parecido al italiano, tutti frutti, ¿lo han oído? Tutti frutti. Bueno, vamos a empezar con la fruta, a picarla todo un poco. Tenemos las fresas, miren, hay una variedad de fresas enormes, sobre todo las que vienen de allá de Porchela, qué delicia, de fresas muy dulces, enormes. Y el color brillante rojo, ¿verdad, chef? Delicioso. Así que le voy quitando el tronquito. No le quiten demasiada pulpa.
o las hojitas, siempre que las desinfecten, déjenles las hojas, porque esta parte, digamos que tengo acá yo la fresa, ¿verdad? La estoy cortando. ¿Pongo caso feo? Ah, sí, pongamos acá caso feo. Mira, aquí le quitan esto, esta parte de acá es como una esponjita. Absorbe mucho el líquido desinfectante y eso no nos conviene. Mientras voy poniendo la fruta en cubitos, voy a agregar en la olla, en una olla pequeña, pongo el jugo de naranja. Qué bueno, ¿se miraba este jugo de naranja? Chef, tú fuiste a comprar ese naranja. Ese jugo de naranja me gusta. Me gusta mucho. Sí. Está muy pero bien. No hay nada como el jugo recién exprimido. No hay, eso es indiscutiblemente. Por las vitaminas y todo. Ponemos las cucharadas de maicena sabor vainilla. Todavía no ha agarrado fuego, así que estoy aprovechando a mezclarlo a temperatura ambiente. Quería buscar un fuete que fuera de silicón, porque ayer nuestro amigo Alejandro de Alsasa nos platicaba cómo cuidar también nuestros utensilios de cocina, como estos, que ustedes muy pronto podrán ganar para el Día de la Madre. Vamos a estar regalando pues esto que es ollas, sartenes, la plancha, que qué bonita está, ¿verdad, chef? Esta plancha está de Alsasa, sí. O sea, creo que se va a desaparecer de aquí, creo yo. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Él avisó, dice. Bueno, la maicena y el jugo de naranja lo dejamos cocinar a fuego bajito hasta que espese. Una vez que espese, que van a ver ustedes la magia de maicena, me encanta cuando espesa, no le pongamos azúcar, vamos a dejarlo así, al natural hoy, con los azúcares que nos ofrecen estas maravillosas frutas. ¿Qué dices, chef? Lo mezclamos todo. Sí, ¿verdad? Porque es tutti frutti. Ahora, si lo quieres hacer un poco gourmet, yo pondría una capa de un color, otra capa de otro color. ¿Sí? Qué buena idea. Voy a hacer una parte así, otra parte la vamos a hacer toda mezclada, porque es muy rico también y muy suave. Como decíamos, un postre generoso. Voy a ir poniendo la fruta que no se echa a perder tan rápido. Le pueden también poner un poco de jugo de limón, por ejemplo, al banano. El banano se ennegrece muy pronto. Le pone un poco de jugo de limón mientras vamos preparando el resto de la receta. Voy pelando los kiwis, vamos a la pausa y ya regresamos. Bueno, yo por aquí tengo mi conciencia que me está hablando hace rato, se lo juro. Le pregunto si es como la de Pinocho, así como a un veces grito. Le pone sofa a la conciencia. Ajá, off. Pecado, pecado. Yo paso con la conciencia en off bastante tiempo, creo yo. Bueno, yo tengo todo listo para servir. Vamos a ver a cómo va Amaya ya. Miren, por aquí tiene esta salsita que está agarrando buen punto. Chef, gracias, chef, por ponerla ahí. Ya está agarrando buen punto. Ya está casi. Te tiene que quedar como consistencia de un yogur o de un manjar. Yo tenía previamente una aquí, miren, ya preparada para avanzar. Preparada previamente y refrescada, porque esa está muy caliente. La vamos a mezclar, miren, como una, casi una gelatina. A mí me encanta. Como una compota queda en realidad. Miren, qué rica. Queda así porque ya está fría. Si ustedes la agregan caliente, va a estar un poco más líquida. Y por eso es que yo hice una previamente para que estuviera ya fría. Agrego el yogur y lo que voy a hacer a continuación es agregarle la hierbabuena picada. La vamos a picar a continuación. Te cuento que mi mata de hierbabuena va bien, pero la que se me murió fue la del orégano. ¿Qué pasaría, chef? ¿El orégano, Se fue. ¿Puede ser mucha humedad? ¿En serio? Puede ser, no sé. Pero no ha llovido tanto. Te lo pico finito. Gracias finito. Por picar. Voy con el banano que lo hago a último momento para que... ¿Lo quieres picado fino? Sí, porque lo vamos a echar... Bueno, no tanto, mediano. Mediano. Lo vamos a echar en esta salsa o aderezo para la ensalada de frutas. Mientras yo voy picando el banano y vamos colocando la fruta, que la pueden mezclar toda o la pueden hacer en capas, como chef nos sugiere, vamos a ver el repasando. Anímense a preparar esta deliciosa ensalada de frutas. Tiene muchas ventajas, muy suave para una comida algo fuerte. Pueden hacer de postre algo suave como este. Macedonia de fruta y yogur. Colocamos en una ollita el jugo de la naranja, la maicena, sabor vainilla y mezclamos todo muy bien. Ponemos al fuego y dejamos hervir y espesar durante 3 minutos. Luego se pone a refrescar. Colocamos en un tazón toda la fruta y agregamos la salsa de yogur por encima y disfrutamos, pero una vez frío, perdón, agregamos el yogur blanco y la hierbabuena, mezclamos y metemos en el refrigerador. El paso de mezclar se me estaba pasando, pero es mezclar pues nuestro manjar con maicena y jugo de naranja ya frío con el yogur. Miren qué rico quedó. Se ve muy bien, no lleva azúcar, así que nos vamos a educar el paladar nada más con el azúcar de la fruta. Eso es bueno, ¿verdad, chef? Educarse el paladar también.
A veces comemos muy dulce y más dulce queremos y más dulce. Y bueno, le pongo hierbabuena. Las hierbas también ayudan a realzar los sabores. ¿Consejos para que la fruta esté dulce, chef? Mira, creo que con la sandía yo busco las que estén de un verde más oscuro, cuando ya tienen buena maduración. Uh-huh. Y el melón chino, igual, que esté más amarillo que verde, también tiene muy buena maduración. Los bananos ya sabemos que cuando estén así ya pecosos como yo, así pintones, ahí están muy bien. Pecosos como yo. Se ríe nuestra querida Betty, ahí al fondo. Sí. Bueno, yo voy a poner el manjar. Pueden poner la fruta en capas, que me parece genial la idea que nos dio chef. Vamos con el kiwi. ¿A quién le gusta el kiwi? ¡Ay, qué dulce el kiwi! Tan rico. Además, diga kiwi. Cuando le tomen una foto, diga kiwi. No, ¿verdad? No. Es muy vistoso cuando uno... Las semillitas están bonitas. Bueno, aquí vamos con la fruta por capas, como nos decía chef Mario, pero también pueden presentarla mezclando toda la fruta. A mí me encanta también ponerle un poquito de... jugo de limón a la fruta, le va muy bien. Y bueno, ahí tenemos entonces el postre. La presentación de chef Mario está increíble, así que vamos a ir a preguntarle. Bueno, me quedo con un poco más de fruta. Voy con fresas, me tocan las fresas, que las voy a poner en abanicos. Y por último, bueno, esta lleva el manjar hasta abajo, ¿lo vieron? Pero como ustedes desean, podemos hacer otra. Voy a hacer otra copa, esta es una copa número uno, quedó así. Esto es muy rico. La verdad es que la fruta es el mejor postre que existe al final de cuentas, ¿no, Mario? La fruta, ¿cuál? Es el mejor postre. Mira, hoy me manché. Como cosa rara me manché. Bueno. Vamos a ver tu presentación. Bueno, la presentación, ¿cómo va a ir? Déjenme jalar mis medallones, ya las tengo listos. Ya tengo mi salsa, tengo unas hojitas por acá. Vamos a buscarle una forma bonita de hacerlo. ¿Qué voy a hacer? Poner un poco, miren, no sé por ahí, la cámara de arriba puede tomar, miren cómo quedó la reducción, ¿sí? Se nota que está bien espesita, esto le va a ayudar. Me encantó la reducción. A decorar. Solo es azúcar, el vino tinto y el vinagre, ¿verdad? Claro que sí. Voy poniendo por acá entonces un poco de la reducción. Un espejito, ahí en la reta va así, que es un espejo. Es un espejo bastante amplio. Ok. Se voy poniendo por acá, miren. El medallón. Le vamos a poner. Esto voy a caramelizar encima. Caramelizar encima. Un poco de color verde. Qué plato más espectacular, especial para hacer, para lo que lo preparen ahora para mamá, para una cena especial. Sí, este plato para mamá queda muy bueno. Bien, le va a gustar muchísimo. Ahora sí, quédate ahí. ¿A qué hojita tan necia hoy? Muy bien. Y le vamos a poner por acá. Me trajo unas florecitas. Voy a aprovechar estas florecitas para decorar. Aprovechando lo que tengo por aquí. Yo tengo acá, pero hojitas de hierbabuena enteras. So, fíjate que la variedad de mi casa es más pequeña. Ha de ser otra variedad, ¿no? ¿De cuál tú? De la hierbabuena, que es más pequeña. Las hojitas son más pequeñitas. Bueno, otra de las hierbas que ustedes pueden aprovechar para combinar con platos dulces, increíblemente, la albahaca. La albahaca queda muy bien con platos dulces, así que no duden. Miren qué bien quedaron las copas, se ven muy ricas. Vamos a ponerle hierbabuena. Bueno, la fruta también la pueden poner a enfriar. Viene muy rico un plato de fruta que esté frío. Viene muy bien, cae muy rico al paladar. Bueno, les recordamos como siempre nuestro número de teléfono. Marquen el 1-800-135-3837 para comunicarse con la producción de Secretos de Cocina. Pueden preguntar por recetas, procedimientos. Pueden hacernos llegar su Deli Box también al correo electrónico, chef. Claro que sí, a consumidor@sac-unilever.com. Y si quieren estar aún más
involucrados con la comunidad Secretos de Cocina, no duden en ingresar a www.secretosdecocina.com. Es nuestra página oficial de Secretos de Cocina. La vemos ahora en la pantalla. Y bueno, pueden encontrar secciones con información general muy interesante como esta. ¿Ven? Como tips para saber cuándo los mariscos están frescos. También hay una sección donde ustedes pueden subir, ingresar sus propias recetas, creaciones personales con foto, los procedimientos, los ingredientes. Ahí vemos, esa es la parte de la página. Y también pueden ustedes aprovechar y hacer sus preguntas o compartir sus conocimientos en nuestra página, donde hay un foro y que se llama Necesitas un Consejo. En este foro ustedes pueden tanto dar respuestas a lo que ustedes ya conocen, si alguien ingresa una pregunta, ah, yo me sé esa respuesta, o pueden ustedes hacernos llegar sus preguntas. Esto es un foro donde todos participamos para contestar y para estar en comunicación con esta comunidad secreta de nuestro programa. El chef está inspirado. Estoy callado aquí. Sí. Ay, sí, chef, esa creo que la puedes resolver tú muy bien. Y como siempre, el tip de la mañana, probar nuestra deliciosa Hellmann's Oliva, que está muy rica con todo el sabor al aceite de oliva extra virgen. Ustedes ya saben lo sano que es, las grasas tan saludables que aporta el aceite de oliva, al igual que el resto de los ingredientes principales de nuestra Hellmann's Oliva, que es nuestro orgullo de producto, chef. No hay otra igual como este delicioso aderezo, esta mayonesa Hellmann's Oliva. Ideal para todos tus platillos, pueden hacer una deliciosa ensalada de papas, se me ocurre aderezos para ensaladas, increíble. Ah, ¿te acuerdas cuando hicimos aquel pesto con hojas? Queda buenísimo. Así que les invitamos a probar. Una por aquí, otra por acá. Está bonita, muy bonita. Hacemos esto por acá, para que sean platos individuales cada uno con su postre. Miren, dos formas de presentar, dos formas de comer postre también. Está genial, así que ahí tienen dos formas de comer un platillo diferente con su postre también. Miren, cambia muchísimo según cómo pongamos todo. Cambia visualmente. Así que nuestras recetas ya fantásticas como la que vamos a hacer mañana viernes. Miremos qué tenemos para... La semana está ya colgando de un hilito ya. Una semana más que se nos va en este año. ¿Y ya viene Navidad? No, estamos muy pronto. Ay, me pusieron una canción de Chayanne. Ay, ya viene Navidad, ¿no? Por favor. No, todavía falta. Vamos a ver qué tenemos para mañana viernes. Tenemos crema de mariscos. Esto está buenísimo. Y retoño de soya. Así que ya mañana... Ya te recordaste tu crema de mariscos. Ay, sí, hacemos el... Buenísima. Bueno, adiós. Nos vemos mañana, mi gente. ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Y en mi sol...